en San Mateo. Capítulo 16. Gloria Señor, vamos a leer nuestras Biblias San Mateo capítulo 16 Dice el versículo 13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías O algunos de los profetas Él les dijo Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Oramos un momento. Señor Jesucristo, agradecemos la bendición y la ayuda para estar, Señor tomando lugar en esta reunión. Gracias, Señor, por que dispones en nuestro corazón la determinación que tengamos cada uno de nosotros de disponer un tiempo para enfocar todo nuestro interés, nuestra atención a la verdad de tu palabra. Gracias por todo ello, porque es nuestra gran necesidad. Y hoy día, con gran expectativa de ser bendecidos en gran manera, queremos, Señor, tomar este tiempo, eh, suplicándote que tu gracia y tu bondad, Señor, se manifieste grandemente para beneficio de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesucristo. Gracias al Señor. Amén. Dios lo bendiga. Aleluya. Entonces estábamos viendo este tema tan importante. Así como, así como el enemigo necesitaba un tiempo como la edad de Esmirna para hacer fuerte su, su, su siembra ahí en la edad de Esmirna, en las edad de la iglesia, pues nosotros también podemos usar de una manera tremenda eh, este tiempo para sacar fuera de escena la obras del enemigo y traer a escena la sobra de, de, de la palabra del Señor. Entonces. Una de las cosas que nos dimos cuenta que el mensaje empieza a enseñarnos en esta edad es la necesidad de carácter. Y, y tan determinante es que fuera de carácter, pues no hay forma de reinar. Porque poder, aparte del carácter, sería satánico. Entonces, cuando nosotros leemos, pues hay que confrontarnos con ello y hay que tomar la decisión de cómo obtener esas cosas que Dios requiere. Y cómo ser libre de aquello que nos dejaría fuera de escena. Entonces. Eh, estábamos viendo cómo es que la palabra de dios declara estas cosas aquí vamos a vimos ¿no? cómo es que lo que para dios escoger él, él buscaba carácter ¿no? fuera de carácter no puede haber una decisión ¿no? y esa decisión como nosotros nos damos cuenta que la Biblia, el mensaje empieza a mostrar aquí. Voy a leerles un poquito. Vimos aquí en el mensaje cómo es que dice la Biblia. Dice, dice la Biblia muestra ciertos ciertos eventos y cuando, no, cuando el profeta habla de este tema de carácter, nos lleva a Génesis 24 específicamente, ¿no? Para que entendamos mejor. Porque nosotros el, el, el enfoque de carácter, pues, eh, lo podemos tener cada uno según nuestro propio significado. Pero según la Biblia, nos muestra que nos enfoca cómo es que la persona que realmente tenía carácter, que, que Dios da testimonio y que el mensaje da testimonio. Entonces, en ese mensaje estábamos leyendo el párrafo 193 del mensaje Evangelismo en el tiempo del fin. El Evangelismo en el tiempo del fin. Tenemos gran expectativa de los logros que va a ir tomando lugar en cada creyente. El tiempo pasa, los días pasan, los días son malos, pues eh, hay que acelerar cada uno de nosotros en nuestra labor como creyentes. Aleluya. Y así es que con gran expectativa de las cosas que pueden tomar lugar para cada uno de nosotros, tomamos este tema. Entonces, dice el párrafo 193 del mensaje evangelismo en el tiempo del fin. Él tiene una novia hablando de, de Cristo. Dice, y Dios está buscando, observe, carácter. ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos lo que, lo que Dios busca, carácter. Debiéramos automáticamente de una manera individual, porque es personal, de usted depende. La enseñanza ya está en la Biblia y en el mensaje. Si nos juntamos es para hacerlo claro. Usted lo muestra y usted decide. Si usted lo hace protagonista, pues usted cosecha los beneficios. Si no lo hace, usted cosecha la consecuencia. ¿Sí? Entonces, debiéramos enterarnos que realmente es carácter, de qué carácter es lo que Dios está hablando. ¿No? ¿Cuál es el carácter de que Dios habla? Entonces dice aquí, yo está buscando carácter Y luego, entonces dice Y después que Eliezer halló carácter Cuando halló a Rebeca, que halló carácter Cuando halló a Rebeca, era halló carácter Entonces, eh, al entender estas cosas Observemos de lo que se trata esto Leamos un poquito aquí en el Luego vamos a la Biblia en el párrafo 176. Retrocediendo un poquito, al párrafo 176 del evangelismo en el tiempo del fin. Entonces, el profeta empieza a hablar. Observe esto. Dice: Tenemos valor, ¿no? Tenemos ánimo, tal vez. Tenemos valor suficiente para levantar edificios, invertir millones de dólares, ¿no? Tenemos suficiente valor para invertir en órganos y asientos de todo lujo, para salir y prosperitar. Eh, Lugar en lugar para, lo, para que los metodistas Se conviertan y a ser bautistas y, y así Viceversa pero cuando es cuestión de Tener valor cristiano para poder aceptar o Observe para poder aceptar la palabra de Dios Por eso cuando usted ve hermanos, usted ve Hermanos, hermanas atreviéndose a ser Protagonista la palabra de Dios para su Vida eso no lo puede ser cualquiera y eso No se puede manufacturar, eso no se puede Personificar porque eso no lo hará Cualquiera se da cuenta, porque cuando estamos hablando del carácter que Dios busca, dice ese carácter, esa valentía cristiana, acepta, ¿no? Hace protagonista la palabra de Dios para él. No importa si los demás tal vez nadie le importa las verdades de la palabra de Dios. Él está todos los días, es él. No es, oh, hermano, tan desanimados, para que ni para que estudiar, ni para qué aprender, porque bueno, los demás también no lo hacen. No, se da cuenta cuando un, cuando hay un carácter, cuando es el carácter que Dios busca, sí. ¿Cuál es el resultado? Esa persona empieza a ser el protagonista de la palabra de Dios para él. Fuera de eso, no puede hacerlo. Entonces dice, ¿ve? cuando es cuestión de tener valor cristiano para aceptar, para poder aceptar la palabra de Dios, el mensaje de Dios y pararse firme ahí, somos muy pocos. Así que nuevamente, ¿de qué sirven las piedras sin el cantero? Dios está buscando, observe, carácter. No la membresía, sino carácter. Entonces dice: cuando ser salió en busca de una novia para Isaac, él sudó mucho hasta que por fin halló carácter. Muy bien, vamos allá a Génesis 24, miremos porque al mirar, nosotros queremos saber lo que Dios escogerá es carácter. Pero, ¿qué es carácter? Uno puede decir: Uy, yo soy valentísimo, ni me diga nada porque rápido me molesto. Y bueno, la gente tiene su definición de lo que es carácter. Pero, fácil, porque la Biblia nos dice específicamente dónde estaba el carácter que Dios buscaba. Entonces está tremendo eso. Vamos a Génesis 24 a mirar unos detalles aquí en Rebeca para que se haga más glorioso nuestro entendimiento. Entonces dice el versículo 10, Génesis 24, el versículo 10. El criado tomó diez camellos, diez camellos de los camellos de su señor y se fue. Tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, la ciudad de Nacor. Ahora habíamos visto muchos detalles, ¿no? Una de las cosas es que esta obra Dios la va a operar en libertad. Porque eso es lo que ella se dijo. Si ella no quiere venir. Y todas esas cosas. Pero ahora miremos aquí, cuando ya esta muchacha está aquí. Esta, esta muchacha Rebeca, pues si usted opera como ella, pues simplemente la pasará bien. Entonces dice, ve. Eh. Verso 11, ¿no? E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora que salen las doncellas por agua, ¿no? La, se da cuenta que las doncellas en, en el Antiguo Testamento deberían salir en el atardecer por agua, pero eso, eso, eso no solamente era que, que, que nada más hablaba uh, algo histórico, sino eso muestra que las doncellas con opción de ser la novia de Cristo, se manifestarían Y irían al agua o llegarían a la palabra de Dios En el tiempo del atardecer ¿no? Y este mensaje es el tiempo del atardecer Entonces Habla de este mensaje Ahora, según el tiempo estamos ahí Según el mensaje estamos ahí Entonces A la hora de la tarde Luego dice el verso 12 Y dijo, oh Jehová Dios de mi Señor Abraham Dame tu ruego tener hoy buen encuentro A misericordia con mi Señor Abraham o sea, lo que diríamos nosotros aquí, Dios todopoderoso, ayuda de una u otra manera, que haya creyentes que amen, que sean que sean esos miembros reales del cuerpo de Cristo, ¿no? Una real novia, Señor. Esa es la oración de Yeser. Trago que haga misericordia con mi Señor Abraham, que haya una verdadera, una real novia. Ese es el clamor que tomó lugar en esa hora, en el Yeser. Entonces, dice el versículo 13, he aquí, yo estoy junto a la fuente del agua, ¿no? Lo cual es la palabra de Dios. Y las hijas de los, no, una fuente de agua Y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua Sea pues que la doncella A quien yo dijere, baja tu cántaro Te ruego para que yo beba Y ella respondiere, bebe Y también Daré de beber a tus camellos Que sea esta la que tú has destinado Para tu siervo Isaac Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor Observe Observe la forma en la que Dios va a Motivar, va a traer a cena a su novia Debe ser águila de Dios, captar rápido las verdades. Pues, rápido, activarse la fe, mirar esas cosas. Porque usted verá que Dios no va a ir más allá de eso. Entonces, ¿qué es? Señor dice, la doncella, la que sea la novia, la que sea, las otras no. Pero la que sea, yo le voy a decir, nada más, dame agua a mí. Nada más, le voy a hablar un poquito de agua. Pero las otras cosas no lo voy a decir. ¿Sí? ¿Cuáles eran las otras cosas? La necesidad. De los camellos, y los camellos eran el tipo del Espíritu Santo, lo cual escribió la Biblia: ¿no? que lo que el Espíritu Santo, Que lo, que, lo cual es Dios, desea, ¿no? porque los camellos deseaban agua. Que el deseo de Dios, simplemente yo les voy a mostrar el mensaje, les voy a mostrar el bautismo, les voy a mostrar que los siete sellos están abiertos, que hay un mensajero Eliezer y que Malaquías 4, nada más le muestro eso. Pero si la que será la novia será la que le interesa, el deseo de Dios. Le interesa, ¿de ¿sí usted? No, el deseo de Dios. Si ella no solo le interesa, opera en ello. Esa será la novia. Se da cuenta que eso no va a ser obligado a la gente. Solamente Dios va a colocar delante de usted las verdades que el mensaje presenta. Pero las otras cosas dijo que ella lo haga. No fue así cuando el templo iba a ser edificado. Dijo bueno, vamos a hacer el templo. El que tenga bien de hacer algo, bien, que pueda traer ofrenda voluntariamente. Y de esa manera la gente se movió voluntariamente Para que el templo de que era un tipo de la novia Venga y cena Fue la voluntad de la gente la que operó No hubo obligación allí Entonces es lo mismo Aquí Eliezer dice Señor, dice ¿qué, ¿Qué está haciendo Eliezer? Eliezer está buscando ¿Qué? Carácter ¿Se da cuenta? Eliezer dice Su dos taquealló carácter ¿Cómo la está hallando? ¿Se da cuenta? voy a presentarle nada más una parte de la verdad voy, voy a presentarle nada más de la manera general del mensaje la que será la novia será aquella que no se quiere quedar ahí aquella que empieza a trabajar por lo que ni se le dice oh hermanos recuerde así Dios lo ha establecido así lo registró el Espíritu Santo y así será por eso con nosotros no esperemos ah, hermano que algún día Dios me obligue que Dios quiere si Dios quiere que yo que yo haga algo pues el que me obligue ¿No? Si Dios quiere que no haga algo, pues el que me mate, el que me haga esto, el que me, me, me haga que él no lo haga, o me haga que él lo haga, ignora lo que Dios ya decidió, que ya está escrito en la Biblia, lo cual el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Por eso, creyentes debemos venir a entender que Dios no va a obrar nunca. Usted lo encontrará a Dios obrando fuera de lo que ya está establecido en su palabra. Qué glorioso es eso. Porque como nosotros vamos a dar órdenes al Dios, al Dios poderoso decir Señor quiero que obres de esta manera ¿Quién le puede decir eso? Señor yo quiero que tú hagas esto para mí ¿Quién le puede decir eso? Pero cuando nosotros venimos y vemos la manera que Él ya escribió que obraría Ay apúyese sé cómo va a obrar simplemente Él no miente simplemente así lo hará ¿Qué seguridad es eso? Porque esa es la manera en la que usted lo va a encontrar pero si nosotros viniéramos hermano pide lo que Dios haga por ti ¿Cómo? Como tú deseas pídelo Y uno lo diría de una manera, el otro de otra manera Y cada uno diría Dios me responde a mí, el otro diría dude, ¿Piensas que a ti? A mí Porque el metodista dice que a él le responde A su manera de vivir el metodista El bautista dice que a él, el presbiteriano dice que a él El luterano dice que a él, el católico dice que a él El testigo dice que a él, el mormón dice que a él Y así es en cada tabernáculo ¿Por qué? Porque cada uno quiere que Dios le responda a su manera. Cada uno quiere venir y entregarle la forma a Dios de obrar. Pero cuando nosotros venimos debemos dejar esa soberbia, ¿no? esa, esa arrogancia, y querer venir a interesarnos en lo que ya Él estableció. No buscar que la palabra de Dios o oh Dios se alinee a nuestra súplica, a nuestra petición, sino nosotros alinearnos a lo que Él ya ha dicho, cómo va a bendecirnos, a lo que Él ya ha dicho, cómo va a ayudarnos, a lo que Él ha dicho, cómo va a libertarnos, cómo va a redimirnos. Entonces, ese, eso es glorioso. Porque usted sí camina en terreno sólido. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando miramos estas cosas, la necesidad de carácter, entonces empezamos a mirar quién la tenía. ¿No? Y cuando usted mira a Rebeca, aquí apareciendo, pero dice: Eliezer está buscando carácter. Entonces, ¿de qué carácter? ¿Qué, qué es lo que Eliezer está buscando? Está buscando a alguien, ¿no es cierto? Que solamente le, yo le digo algo nada más: dame agua. Un poquito nomás le pido. ¿Eh? Pero luego ella no den de beber los camellos. Lo mismo hoy. Dios mismo ha permitido a que nadie le interese agradar a Dios. Cada religión lucha por su propia necesidad, por su propio deseo. Y vemos que, que el verdadero cristianismo no hay, no, hay, no, no hay un testimonio. Y a nadie cree en nadie. Nada más el respeto a los predicadores es porque tienen el título, no por la vida que viven, no por la sinceridad en, en, en su oficio solamente por el título de predicador, y cuando vaya, no no te preocupes, al predicador lo juzgará Dios. Tú, tú no, no faltas el respeto al ungido. ¿Se da cuenta? Hacen lo que quieren, pero por cuanto tiene el título de predicador, de pastor, de apóstol, de lo que sea, se respeta eso. A eso se estableció. ¿Se da cuenta? A eso se ha llegado. Pero Dios lo ha permitido así. Era un día donde los camellos nadie le da agua. Están sedientos. ¿Se da cuenta? Donde los camellos, que era tipo de Dios, tipo del Espíritu Santo, tipo del mismo poder que lo va a llevar a Rebeca a encontrarse con su novio, están sedientos. ¿Se da cuenta? Y en esa hora, ¿ve? Eliezer está buscando a alguien. ¿De qué se trata carácter? Por el ¿de qué se trata carácter? Alguien que pueda recibir, alguien que pueda aceptar, alguien que pueda amar la palabra de Dios y ponerla por obra. Eso no lo hará cualquiera, solo alguien que tenga carácter. Porque carácter es alguien que puede decidir. Fuera de carácter, la persona no puede decidir. ¿No? ¿Eh? Ahora hermano yo sí decido Ir a este trabajo, a este trabajo No eso, es lo hace por su necesidad Porque por las circunstancias que sí tiene que hacerlo Porque si no tal vez se muere de hambre Si no va a hacer estas cosas ¿Se da cuenta? Pero en cuanto a la vida eterna Y en cuanto a la muerte ¿no? En cuanto al mundo de luz y tinieblas Se requiere ahí carácter Porque de por medio está el infierno Bombardeando su mente Creando una atmósfera negativa A que usted no decida por lo correcto Para evitarle a usted el bien que le conviene ¿No? Entonces, cuando nosotros miramos aquí estas cosas podemos ver lo que Eliezer dice. Dice el profeta dos. ¿Qué estaba buscando Eliezer, Eliezer sudó, sudó buscando carácter. ¿Por qué? Él dijo, no quiero, yo no quiero ver una novia obligada. Yo quiero nada más dame un poquito de agua. Y si ella me da el agua bien, digo, pero eso no la califica como novia. Por eso, cuando nosotros sí, si la gente cree. No cree que, que Malaquias 4:5 ha venido, que es el mensajero, cree que, que el abrió los siete 7:6, cree esas cosas que tienen que ver con el mensaje. Bien, pero lo que lo hará la novia será que ella se interese en operar y en satisfacer la necesidad, no de ser la necesidad del poder que lo llevará allá. Ese es el Espíritu Santo que escribió la Biblia. Aleluya. Cuando ella, ella no lo obligaron, observe lo que pasó aquí: dice, él está buscando carácter entonces dice el versículo 13 una vez más he aquí yo estoy a la fuente junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua sea pues que la doncella a quien yo dijere baja tu cántaro te ruego para que yo beba y ella respondiere y ella respondiere o sea, baja tu cántaro que yo beba pero ella respondiere bebe y también daría a beber a tus camellos eso no se da cuenta de lo que está diciendo de qué se trata el carácter Ah, hermano se trata de gente se da cuenta con ideales, gente que, que no solamente hacen lo que deben hacer, gente que quiere hacer más de lo que debe hacer, gente que quiere más allá de lo que se le pida, más allá, ve usted, de lo que se le diga. Esa será la novia, dijo. Se da cuenta que la novia es diferente. Por eso, cada creyente que nos reunimos, o cuando usted esté oyendo la palabra de Dios, o cuando usted esté escuchando la prédica, usted nada más va a, va a captar ciertas verdades, y usted se va y hace más. Qué eso fuera de eso no es la novia fuera de eso no es carácter porque se trata del carácter que Dios busca tiene que ver ¿ve? con una determinación voluntaria para operar agradando a Dios ¿no? por eso que el pueblo dio la novia de Cristo usted lo va a encontrar en hechos ¿ve? es como ¿ve? de qué se trata de qué se trata esto para que usted entienda por ejemplo si usted es un padre usted tiene unos cuatro hijos ¿ve? Entonces usted, usted pues es, es su Responsabilidad cuidarlos, alimentarlos Vestirlos, educarlos, es responsabilidad Suya ¿no? si usted hace eso no es nada Maravilloso, es normal que usted haga eso ¿no? es normal pero es una persona Ordinaria, es lo ordinario, lo normal ¿no? pero Viene a viene dame de beber, ya, bueno toma me pediste que te dé agua y está ¿No? no lo va a reclamar porque no le hizo al jomei, porque no lo pidió por eso A usted, a usted nadie le va a reclamar, hoy. y mira lo, lo, los hijos del vecino no han almorzado hoy ¿Qué te pasa? Usted diría, ¿por qué me tienes que reclamar eso? ¿Acaso es mi responsabilidad? Oh, 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 exactamente, ¿Ve? él está cumpliendo su responsabilidad Es una persona normal, un humano normal, un humano ordinario normal pero ¿qué pasaría si esa persona dice cuatro hijos? Luego va por allá y mira uno, 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 unos cinco niños más Que no tienen papá, que no tienen mamá Que no tienen que, que comer, que están en la calle Pero no es su responsabilidad ¿Ve? Pero una persona como es Observe, vamos a mirarlo de lo que la Biblia se trata No es su responsabilidad Pero ¿qué pasa? Él decide Vengan niños para acá Yo me voy a hacer cargo de ustedes es una persona ya no ordinaria, sale del ordinario, sale de lo normal, va más allá de su responsabilidad, porque eso no es su responsabilidad. ¿Se da cuenta? Sale del, del mundo normal. Él se va al mundo con lo que lo llaman extraordinario. Fuera, del, fuera de lo ordinario. Extra. ¿Ve? Fuera. Entonces, entonces de, de eso se trata la, la, el, el pueblo de Dios. Por eso que creyentes que estén todos los días, Oye, haz esto, que pórtate bien, que apórtate. No. El creyente, el verdadero, lo que serán la novia, los que se van en el rapto, usted no solo los va a encontrar, no hay nada que reclamarles en lo que se les dice, porque lo harán. Pero eso no los califica como novia. Usted los encontrará a ellos haciendo lo que se les dice, pero los encontrará haciendo más allá lo que, lo que no se les dice, pero lo ven por la palabra. Saben que tiene que hacerse. Saben que es necesidad eso. Ellos empiezan a entender cuál es la necesidad en la vida cristiana. No solo están pensando cuál es mi necesidad en mi casa. Entonces ese papá ahora entiende. Voy a trabajar no solo por cuatro hijos, voy a trabajar por nueve. ¿Por qué tiene cinco más? Que no son sus hijos y que no son su responsabilidad. Que eran de otros. Igual es en la vida cristiana. Este es lo que es el cristianismo. El cristianismo es fuera de lo humano normal. Es asumir responsabilidad que ni me han dicho. Por eso, de ese se trata carácter. Se trata de ir más allá, de ser alguien normal, alguien común. ¿Se da cuenta? Permítame mostrarle en la Biblia, si no es así, este, este mismo enfoque que aquí le estoy enfocando, en Proverbios, capítulo 31. Mujer virtuosa dice el verso 10 hablando de esta mujer de la novia de la misma que tipificó Rebeca De la misma porque es la misma, de la misma novia que está hablando la Biblia solo en diferentes enfoques Pero un requisito siempre está en ella que Dios la resalte que la hace diferente a las demás Por eso que Dios lo llama a usted sino a una persona diferente, diferente de los demás Diferente y usted puede empezar de a pocos, usted puede decir hermano es, 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 es tan fácil salir del ordinario por ejemplo, usted puede decir, ve, aquí tengo yo, tengo, pues, pues, tengo mi cuarto para mí, tengo mi cuarto para mi hijo, para mi hija y para, y para, para el otro que esté en mi casa. Pero si usted quiere hacer más allá, pero voy a hacer otro, tal vez venga un hermano para hospedarlo. Cuando usted lo hace ya pensando de esa manera en el mundo de Dios ya estás, ya estás pensando fuera de lo normal, algo que ni le piden. Pero usted entiende que la Biblia dice ser, hospedar, ser, ser hospedadosos, hospedar. ¿Se da cuenta? Hospedados unos a otros. Entonces usted empieza a ir más allá de eso Eso le empieza a sacar de lo normal ya Tal vez dice Uy tenemos que cocinar de repente para 10 personas Pero pon, pon para un plato más Por si acaso a la hora de la hora llegue alguien más ¿Se da cuenta? Así poquito a poquito empieza a salir de su mundo ordinario ¿Se da cuenta? Uy yo voy a vivir una vida cristiana Que nada más es un ánimo para mi familia Pero voy a echarle un poquito más Para que también sea ánimo para el hermano Que tal vez me encuentre por ahí ¿Sí? De eso se trata el cristianismo en esta hora final. Observe aquí. Dice mujer virtuosa. que en la llevará? El verso 10. Su estima. Su estima sobrepasa largamente la de la piedra preciosa El corazón de su marido está confiado en ella. No carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal. Todos los días de su vida. Busca el hino. Y con voluntad trabaja con sus manos. Es como ave de mercader. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia. Observe. A su familia. Es su responsabilidad. Y luego dice, y ración a sus criadas. ¿No? La, la, o sea, más allá de lo que debería. ¿no? También para sus criadas hay. También para lo que no son su familia, tal vez. También para lo que no es su responsabilidad. ¿no? También hay ración para ellas. ¿Se da cuenta? Siempre tiene ese extra la, la novia de Cristo. Por eso el dice cómo voy a ir? por eso plástico su dos su dos hasta hallar carácter qué tipo de carácter un carácter que le hace a la persona ser más allá de lo normal más allá de un ser humano común más allá de una persona común más allá de su responsabilidad nada más que, lo, que, es, que hacer lo que tiene que hacer a veces uno dice pero yo no he hecho nada malo yo he hecho nada malo, lo que tengo que hacer lo he hecho eso no le hace la novia la novia se va más allá de lo que debe hacer se da cuenta ahora estamos mostrando eso en la Biblia Mostrando mostrando que eso tiene que ver. ¿Por qué? Hay que tener carácter. Porque más bien nosotros quisiéramos saber si alguien tiene cuatro hijos, si no tiene el la, 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 lo natural nada más de un ser humano, hasta va a querer no solamente que si, quien, quien diera que se encargara nada más de dos y de los otros dos hijos otros se encargara. Porque hay gente a veces tienen hijos y, y mejor llaman que a mamá lo mantenga, que papá lo mantenga, en vez de que ellos asumir su responsabilidad. Ellos ni siquiera están en lo ordinario, en lo normal. ¿Se da cuenta? Y quieren ser carga para otros. Se da cuenta, ni siquiera ni siquiera quieren asumir su propia responsabilidad, ni siquiera sus propias necesidades. Entonces son descendido aún de lo normal, de lo ordinario. Pero es normal que una persona se haga cargo de sus propias necesidades y de su familia. Pero que quiera hacerse cargo de lo que no tiene que hacerse cargo, eso lo hace diferente. Y es y el pueblo que Dios requiere. Aquellos que serán los miembros de la novia son esos. Y usted los encontrarán que para ellos es una carga lo que no se les pide, pero entienden que se debe hacer. ¿Se da cuenta? Nos encontramos aquí, y aquí igual, esta mujer. Observe, dice el verso 19: aplica sus manos al uso y su, 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 su mano a luz y sus manos a la rueca, ¿no? Ese es hilando la lana. Pero luego dice aquí. Alarga su mano al pobre, pero si ya está con su familia. Observe. Pero hablando de la mujer virtuosa, dice, alarga su mano al pobre. ¿Qué más? Extiende sus manos al menesteroso. Observe. Es alguien que, 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 que al pobre, al menesteroso, ya está pendiente de eso. Pero ¿qué tiene que ver? Oye, fulano tiene necesidad. Pero ni esto ni tu familia. Si se da cuenta en lo normal que alguien quiera hacerse esas responsabilidades. Ahora es exactamente en lo espiritual. ¿Y yo qué tengo que ver con el canto ni cantante? Soy que me importa a mí ¿Ah? ¿Yo qué tengo que ver con la música? No soy músico, a mí qué me importa Yo tengo que ver con la predicación Si no soy predicador ¿Yo qué tengo que ver con la que la palabra avance? Yo no soy ministro Y la gente simplemente hace nada más Aquello que entiende nada más Que es su responsabilidad Y hasta, de, hasta a medias lo hace Pero la que es la novia No solo hace lo que se le pide Bien se va más allá de eso. también ¿Puede leer? Ahí está Proverbios 31. Esa es la novia. Y Dios lo dejó escrito ahí. Por eso que el pueblo de Dios, en otras palabras, Dios aprobó esto. No tendré cualquier novia. Tendré la mejor de todas. Aleluya. No tendré una ordinaria. Una. Se va más allá del ordinario. A lo extra. ¿No? Lo extra. Lo, lo que es fuera ya de lo normal ya. ¿No? Es como usted dice, la fruta extra. Esto es extra ya. ¿Sí? sí esto, esto, esto no es grande, no es de primera. Este es extra ya. ¿Se da cuenta? Así es la novia. Ni siquiera la novia, no siquiera, ni es de primera, es más allá de primera. Porque de primera es lo normal, un fruto normal. Pero ve, hay un fruto más allá de eso. Entonces, ¿qué es? Así es el pueblo de Dios. Por eso, ¿qué se requiere? Y para eso se requiere carácter. ¿Por qué? Uy, ahora hacerme cargo de unos cuatro hijos más o de, 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 del menesteroso, de esto. Nos damos cuenta ahí. ¿eh? Entonces, ¿cómo es que quería ser? Dijo. Estas cosas, volvemos a Génesis. Por eso usted lo va a encontrar a los creyentes que son de la novia operando hazañas, hermano. ¿Acaso no dijo Daniel lo mismo? El pueblo que conoce a su Dios esforzará y actuará. Y el profeta dijo: Eso significa, hará proezas. Proezas. Usted no ve, hoy dice de repente un, hijo, un padre que tiene sus siete hijos. Usted no dice: Oye, ese hombre hace proezas. Todos los días sus hijos comen y tienen ropa. Eso no es proeza, es su responsabilidad. ¿Se da cuenta? Pero cuando usted lo viera, oye, esos niños pobres, esos niños que no tienen mamá, papá, les compró ropa y, está, y, y esto, y mira, y no trabaja mucho, ahora está trabajando doble turno, por eso usted, usted sí tendría respeto para eso. Diría, ¿cómo es que él quiere hacerlo? Ni a nadie le pide, pero él quiere ser responsable por otras personas que no son su responsabilidad. ¿Se da cuenta? Así es, la vida cristiana. Pero fuera de eso, deja que el, del, la música deja que se cargue el músico. El canto deja ¿eh? cada uno, eso es su responsabilidad de él. Y de mí, y usted rápido dice, mi respuesta solo a esta. ¿No? Y eso no le hace la novia. ¿Quiere ser la novia de Cristo? Se requiere carácter. ¿De qué se trata el carácter? De ir más allá de lo normal, de lo natural, de lo ordinario. ¿Se da cuenta? Por eso, que nosotros mirábamos allá a Jefté. Jefté, ah, bueno, para mí esto no. El hermano, él creció tanto en su mundo interior que tenía para, para que a él le vaya bien. Porque todos los ociosos se juntaron a él. Para que él no se buscó a los millonarios para comer de ellos. No, los ociosos vengan, les voy a enseñar a trabajar, vengan, les voy a enseñar esto y esto, y hagamos esto, hagamos lo otro. Y cuando empezaron a mirar y hombre hacia hazañas lo necesitamos como líder. ¿Se da cuenta? Por eso Dios eso, eso, descendía a ese tipo de carácter Porque eran muy serios Era gente que, nace, que era diferente en su corazón Que era diferente en su pensar Que era diferente en su actitud Que era diferente en su deseo Se puede mirar a David Él hacía guerras, atacaba por ahí a Todos esos cananeos Acababa con todos los cananeos y todo Y adquiría gran riquezas Pero de todas esas gran riquezas Mandaba regalos Mandaba regalos a, 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 a ciertas ciudades y esto es bueno, del botín que recogimos, aquí les enviamos un poco de regalos para mis, para mis hermanos. Enviaba un poco de lo que ya ellos, ¿se da cuenta? Obtenían. Porque es la naturaleza de un caliente. Por eso, hermano, cuando hablamos de la novia de Cristo, es un pueblo que de verdad el Diablo va a suplicar, por favor, Señor, llévate estos, porque no están tranquilos. Hacen una cosa y vuelta ya están en otra cosa y en otra cosa y en otra cosa. De verdad, no se puede con estos. Es como querer apagar un, un incendio de un bosque seco en calor y con viento, no se puede. Ni avionetas de todos los países podrían apagarlo. Aleluya. Porque es un fuego que está encendido en sus almas. Aleluya. Y esas son las cosas que Dios requiere. Entonces, observe. Por eso dice el profeta que es ser buscado carácter. ¿Cómo la buscó? Entonces vemos lo que dijo. El verso 14. Sea pues, dice la doncella quien yo dijere. Baja tu cántaro, te ruego. Para que yo beba. Y ella respondiere, bebe. Y luego viene. Y, y ella respondió: Y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. ¿Cómo sabré cuál es? ¿Cómo sabré? Dijo, la mujer es la mujer para Isaac. Simplemente tiene que ser una mujer diferente. No puede ser una, una normal. Tiene que ser diferente. Tiene que tener una actitud diferente. Porque va a ser la dueña de todo. De todo el reino de Abraham. ¿Y cómo sé que es diferente? Las personas que son diferentes, la novia, solo le voy a decir, dame un poquito de agua. Y voy a dejar que los camellos estén de hambre, estén de sed. Ahí, si ella dijere, toma. Pero, ¿sabes qué? Quédate tranquilo. Permíteme dar de beber a tus camellos. ¿Se da cuenta? Permíteme dar de beber a tus camellos. Dice, que esta sea. Que esta sea. Observe, ahí está la Biblia. La que dijere, bebe, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Dice, que sea esta. Hasta la que tú has destinado. ¿Quieres saber quién será la novia? Aquí está. Tú solo llévalos a la palabra que se encuentra con el mensaje del hacer nomás y luego déjalos. ¿Quién será la novia? La que dice: Oye, sí, esto es así, voy a hacer esto. Pero también yo voy a hacer lo que a él le agrada, lo que Dios quiere. Aleluya. Usted lo va a encontrar agradando a Dios aquí en la tierra buscando el plan de Dios, operando en él, acciones. Por eso dice, "El corazón de su marido está confiado en ella." Y ella, ¿qué hará? Le dará bien y no mal, dice, todos los días de su vida. ¿Se da cuenta? Ese tipo dice, "¿Quién hallará esa mujer virtuosa?" Esa mujer es diferente. Tiene fuerza en su corazón, ¿no? Para asumir la responsabilidad, hacer hacerlo, hacer su responsabilidad lo que no se le pidió de que, que sea responsable. ¿Cómo captó? Es ahí donde Jesús dijo, ¿quién dicen que soy? Jesús nada más le dijo, ¿quién dicen que soy? Bueno, dicen, el pueblo dice eso, lo que dice el pueblo. Elías, Jeremías. ¿Y ustedes qué dicen? A ver, si captan lo que no se les ha dicho. ¿Se da cuenta? Y cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, eso no lo dijo Jesús. Dijo, eso no te reveló. Aquí, ¿Quién cree que lo reveló la necesidad de los camellos? dios cuando dios trata con usted ahora aquí esto, esta cosa que estamos mostrando ¿ve? es fácil para verlo de un lado es fácil para verlo de un lado pero el otro es sobrenatural de un lado es fácil porque usted encontrará creyentes interesados no solamente en lo que se les predicó en lo que saben no interesados en ir más allá de, para captar no el deseo y el plan de dios para operar en él Usted va a ver un pueblo diferente, completamente. Completamente. Cuando la gente se mueva con usted, usted va a hablar diferente. ¿Sí? En usted no hallará alguien que se queje con sus experiencias, con sus razonamientos y no sé qué, no sé cuánto. No, no. Usted, cuando alguien se, alguien se encuentre con usted, ¿sabe qué? Se irá y querrá otra vez volver a hablar con usted. <laughs> porque, porque, porque usted está hablando más allá de lo normal, está entendiendo más allá de lo normal, está creyendo más allá de lo normal. Ese es el mundo de revelación. Esto no te reveló carne ni sangre. Entonces, cuando Rebeca captó la necesidad de sus camellos, piénselo, eran aquellos que a ella lo iban a llevar a su encuentro con Isaac. Entonces, es aquí donde nosotros debemos entender una clave aquí, que quiero retroceder unos pequeños versículos. Dice el verso 5 criado le respondió quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra volveré pues hijo a la tierra donde saliste volveré tu hijo a la tierra donde saliste ahora le dijo guárdate que no vuelvas a mi hijo allá observe este versículo 7 Jehová Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo tu descendencia daré esta tierra él escuche él enviará a su ángel lo cual es el Espíritu Santo delante de ti y tú traerás de Allá, mujer para mi hijo. Observe, Elías tenía la revelación. El tenía la revelación que esta novia, esta novia, que la que es, el Espíritu Santo iría a tratar con ella. Eliezer, pero El no sabía, no sabía cuál es, con quién, a qué, a qué muchachita habrá ido el Espíritu Santo. Yo no sé, y ahora, ¿cómo lo hallo? ¿Cómo lo hallo? Ah, aquí están las cosas. Cuando el Espíritu Santo viene a tratar con alguien, cuando es el ángel de Dios moviendo, ese produce un deseo en la persona de nunca vivir y hacer lo normal. Porque Dios no es, norm, no, es, no, es, no es normal. Dios es, ve usted, extraordinario. Dios es eh, fuera de este mundo. Dios es todopoderoso. Dios no, es, no está limitado a la esfera humana. Dios no está, Dios no está limitado a lo natural. Él es sobrenatural. Él no es natural, sobrenatural. Entonces el entendió, ay, si el sobrenatural está tratando con ella, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber? Porque ella tenía la orden dijo, el ángel irá delante de ti y él va a tratar con esa muchacha. Entonces dijo, ¿cómo lo hallo? ¿Cómo lo hallo? Sí, y hace, si el ángel está tratando, esa muchacha entonces no es común. Entonces esa no es normal. ¿Se da cuenta? ¿Ve? Esa muchacha entonces no es una mujer natural. Entonces ella está en lo sobrenatural. Entonces nada más si yo le digo algo, simplemente va a querer hacer más de lo que yo le digo. A ver, ¿qué podría hacer? Ah, ahí está. No, no den agua a los camellos. ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Hay un mundo invisible. Cuando nosotros queremos ser parte de esta novia, debemos entender que es una parte, tenemos que encontrarnos con el mensaje. La otra parte... Tenemos que dar, dejar que trate con nosotros el ángel Lo cual es el Espíritu Santo Y cuando tenemos mecánica y dinámica Cuando, cuando la palabra de Dios está siendo suelta y, y nosotros no hemos corrido al Espíritu Santo Pero tomamos la actitud para que Él sea bienvenido Lo cual es la actitud de usted de cordero Porque la paloma viene sobre el cordero Entonces empieza usted a trabajar Para que ese ángel, la paloma, el Espíritu Santo Empiece a acercarse y a vivir tan, Tanto en usted Usted empieza a entender por la palabra de Dios Aquello que a él le haría bienvenido Y cuando Y cuando usted, cuando el ángel Está tratando con lo, en lo sobrenatural Con usted, entonces preséntale a esos A esos solo preséntale nada más el mensaje Preséntale lo que dice la palabra de Dios Se irán más allá de eso en hechos En sus acciones ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Aquí Permítame mostrar, dice el profeta ¿Cómo es que hay un mundo invisible? ¿Cómo es que funcionan estas cosas en este mundo invisible? Es el mensaje influencia del 3 de agosto del 63. 3 de agosto del 63. Por eso, hermano, cuando nosotros vamos a trabajar con la novia de Cristo, con el creyente que se en el rapto, tenemos que entender que no vas no solamente el trabajo es humano, es el mensajero, es la palabra de Dios siendo predicada, sino que en sus almas ellos se están encontrando. Esto no te lo reveló carne y sangre, ¿no? La revelación está viniendo del cielo. ¿Ve? qué es? Así como esta Rebeca, ¿ve? El ángel está tratando con ella. Entonces, el profeta dice, ¿qué es lo que nosotros debemos entender estas cosas? Influencia del año 63. 3 del de, 8 del 63. Dice el párrafo 78. Dice esto. Aleluya. Estamos dando pequeño tiempo que todos lo puedan hallar. Ya, vamos, dice. Párrafo 78. Pero aquella mujercita que con la fe suficiente pudo tocar su manto, ¿no? La que tocó el manto de Jesús allá. Ella obtuvo sus deseos. ¿Ven ustedes? Nosotros tenemos que estar conscientes de la presencia de Dios. Por eso que ella fue y tocó ese manto, porque sabía que la presencia de Dios estaba ahí. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes. Observe de qué tenemos que ser conscientes de la presencia de Dios. Rebeca, observe cómo es que tenía cierta actitud que tal vez ella no lo, no lo veía. Pero era la presencia de Dios la que la hizo a ella extraordinaria. Una humana más allá de lo normal. Más allá, ve de usted, de una mujer natural. ¿Se da cuenta? Le hizo a ella, ve usted, alguien diferente. Era la presencia de Dios. Porque aquí ya dice: el ángel irá delante de ti y el ángel es el que sabe quién, muchacha, es. Y cuando ese ángel se acerca, Eliezer nada más tenía que saber cuál es, cuál es, cuál es. Allá. Entonces yo voy a decir la palabra nomás. Por eso es que el mensaje nada más salió. Salió en cintas, salió en folletos, y se habló, y se habló por allá. Y un predicador se motivó un tiempo, después se desmotivó. Y así se ha venido el mensaje. Y tal vez muchas muchachas se le dijo lo mismo. No sabemos. Y tal vez a muchas dijeron, sí, toma Eliezer, y ya está. Y se fueron. Eliezer, dame agua, sí, toma, y se fueron. Así como tantos años hemos pasado. Mucha gente leyó el mensaje y se va. Se van a su vida natural, se van a su vida normal y hacen lo normal y hacen lo natural. Y algunos se han bajado aún de lo natural como creyentes. Pero va a llegar un tiempo donde habrá un pueblo tipificado en Rebeca con un hambre, con un deseo de operar en el mundo del mensaje, en el mundo del mensaje, más allá de lo que debía ser. Por eso, por y hará proezas. Entonces, dice aquí, pero debemos ser conscientes de la presencia de Dios. Párrafo 79 estos cinco sentidos en los que vivimos eso es simplemente un mundo pequeño de nuestra propiedad ¿no? los cinco sentidos ¿no? de naturales del cuerpo y del espíritu imaginación conciencia memoria razonamiento y afectos son algo que Dios nos dio de nuestra propiedad tenemos aquí operando dice ¿Ve? esto pero estos no fueron dados estos no estos sentidos nos fueron dados solamente para hacer contacto con nuestro hogar terrenal pero hay sentidos más allá de eso. Ah, hay sentidos más allá de eso. En otras dimensiones hay en el ser humano. Por eso es lo que le llamamos ¿no? el diseño que Dios ha hecho a los creyentes. Para captar lo que no se le pidió. Oh hermanos, ¿se acuerdan que los guerreros gentiles no se les dijo, vayan a traerme agua? Solamente escucharon que David dijo, tengo sed del agua de Betléem. Listo, eso nada más dijo. Y se fueron. Eso les hizo fuera de lo normal. Eso les hizo fuera de lo normal. Por eso eran invencibles. Porque están operando fuera de su responsabilidad. Fuera de lo que deben hacer, fuera de lo natural. Están operando en lo, en la esfera del, del fuera de eso, lo cual es en la esfera extra. ¿Se da cuenta? Están operando ahí. Entonces dice aquí. Hay sentidos. En otras dimensiones. Observe el párrafo 80. Y Dios, observe, Dios siempre está presente. Si tan solo pudiéramos recordar eso. Escuche, los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen. En este edificio, en esta noche, Jesucristo. En este edificio, en esta noche, está Jesucristo. En este edificio, en esta noche, hay huestes de ángeles. Miles de ellos reunidos alrededor. Ustedes no lo ven. Pero ustedes... Pueden sentir la influencia de ellos. ¿Cuál es la influencia sobrenatural? ¿Se da cuenta? Rebeca vio al ángel, no vio nada. La vio? no dice es que vio. Pero ¿cuál es la influencia de la presencia sobrenatural? Cuando usted camina en la influencia de seres sobrenaturales, ¿qué pasa? Su deseo crece que ya no solamente quiere hacer lo que debe hacer, quiere hacer más de lo que está acostumbrado a hacer. Aleluya. ¿Se da cuenta? Esa es la presencia invisible. ¿Se da cuenta? Igual es con un predicador, igual es con cada hermano. ¿Eh? La, cuando Él está caminando en la presencia de seres celestiales, dentro de Él dice, ¿cuál es la influencia? Ahora sí, quieren hacer más de lo que deben hacer. ¿Se da cuenta? Por eso, hermanos, cuando yo mire estas cosas, de verdad, el corazón palpita, oh Dios, ¿qué va a pasar con esta gente? Definitivamente, ¿qué va a pasar con la novia de Cristo? ¿Qué va a pasar con los que se en el rapto? Va a quedar un súper testimonio. ¿Se da cuenta? Será una obra corta y rápida, rodeará la tierra. Pero, ¿cómo va a venir a escena? Estamos viendo en la palabra de Dios. ¿Cómo va a tomar lugar estas cosas? Por eso, ¿qué es? El diablo quisiera tomar este tiempo de Esmirna para hacer fuerte su simiente. Nosotros estamos tomándolo, lo opuesto, para hacer fuerte la simiente de Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta? Tome el librito y cómelo. ¿Ve? Entonces, cuando miramos otras cosas aquí dice hay huestes de ángeles miles de ellos están reunidos alrededor no los pueden ver pero pueden sentir su influencia de ellos diciéndoles a ustedes ellos están aquí ahora si eso no es así si no es así que alrededor de genuinos creyentes en otras palabras ve todos aquellos que son llamados a ser la novia si usted acepta ese desafío tiene que aceptar tiene que aceptar que la única manera de ser la novia es caminar bajo la influencia de seres celestiales. Fuera de eso no podemos ser. Por eso el profeta dice que ellos dicen tienen que estar aquí. Si eso no es así, si no es así que estamos bajo la influencia de seres celestiales, si eso no es así, entonces las escrituras no son ciertas. ¿Eh? Si no es así, las escrituras no son es ciertas. Pues claro, porque la Biblia dice, a los que le temen, el ángel de Jehová campa alrededor. ¿Se da cuenta? Pablo nos dijo, estamos, estamos en un gran compañerismo de seres celestiales, de ángeles, compañía de ángeles. No dijo Pablo, espíritus ministradores, es el mundo celestial. Porque fuera de lo celestial, su deseo es normal, es humano. Un humano normal, oye, Barre, Ay, ya pues, ya. Y ¿por qué no hace fulano? No, solo yo nomás. Ya bueno. Y, y lo hace mal, tal vez en un 50%. Pero cuando él está en la presencia de seres sobrenaturales, él dice: pero tan poquito solo barrer nomás. Dime algo más que hay que hacer. Esa es la diferencia del que camina sin la influencia de lo celestial. Él siempre está hay mucho. Pero el otro, no quiero más. Dime qué más. No hay que trapear también, no hay que pintar también, no hay que limpiar también el techo de repente. No me dé tampoco, dame más, dame un vaso de agua, que solo un vaso de agua. No, 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 dijo, no hay algo más que hacer. Oh, esa unción poderosa en Rebeca, el ángel fuerte, el que ha descendido, un pie en la tierra, otro pie en el mar, provoca un deseo tan grande que solo un vasito de agua no me voy a dar, dijo. ¿Dónde más hay? ¿Qué más hay que hacer? Y empezó a mirar. ¿Se da cuenta? Oh, dijo un camello, otro camello, otro camello. Y, oh, hermano, ¿y cómo recibía la fuerza? La Biblia dice que fueron diez varones, cada uno con su camello. ¿Se da cuenta? Diez camellos. ¿De dónde recibió tanta fuerza? Cuando usted se mete en ese mundo, su fuerza se multiplica. Por eso decía el sabio Salomón: el que flojea en el trabajo, su fuerza se reduce. Él siempre está cansado los ojos, los de la cabeza, uy no entiende, no sabe cómo hacerlo, no, ay hermano, pero usted quiere hacer más allá de lo normal, la fuerza se multiplica y dio a los camellos, no hay nada más que hacer, ella hacer, no hay nada más que hacer y él estaba maravillado, dios mío, qué poderoso es dios, cómo cómo puede producir tanta realidad en una pequeña muchacha. Oh, hermano, ¿cómo puede producir? Vamos a impresionarnos. Lo que vamos a ver. Por eso que, pero estas cosas allá era por inspiración. Ellos no entendían lo que pasaba. Pero aquí tiene que ser por revelación. Por eso que los ensayos se han abierto. Entonces es con pleno entendimiento. Es Dios mostrándonos: mira lo que quiero hacer de ti. Una persona fuera de lo ordinario, fuera de lo normal. Más allá, en ese, más allá, extra, fuera de allá. Quiero hacer de ti ese. No, señor, si no puedo con mi hijo y que me asuma otros hijos más, si no puedo con mi trabajo y que asuma otros trabajos más, bueno, ahí te quedarás, porque yo quiero hacer de ti. Y si yo quiero hacer eso, significa que te voy a dar las fuerzas, te voy a dar los recursos para eso, te voy a dar el entendimiento, la sabiduría para eso. Depende de ti, porque Dios hizo eso. Observe, dice, porque si eso no es así, si no estás sus seres sobrenaturales, entonces las escrituras no son ciertas. Pero si las escrituras, dice, y si las escrituras no están correctas, entonces Dios no está correcto. Entonces la Biblia dice que los ángeles de Dios acampan al, están acampados, ¿ve? Pero ellos, ellos no se van, ellos se quedan cerca de los que le temen. Entonces cuando usted ve a un creyente, hermano, siempre hermoso, queriendo hacer allá, acá, usted tenga cuidado usted ya sabe por entendimiento ya sabe que eso no es él que esa es la presencia alrededor, alrededor de la que esa persona vive siempre queriendo hacer más siempre queriendo hacer más siempre actuando siempre viviendo una vida en servicio entonces usted entiende eso es la presencia alrededor de lo que esa persona está viviendo porque normalmente solo estaría bajo su responsabilidades, nada más asumiendo no eso sería una, una buena persona no eh, un humano normal pero cuando, cuando el ángel de Dios viene, ¿no? Lo cual es el ángel fuerte, el Espíritu Santo, viene a esa persona, esa presencia divina, ¿qué provoca? ¿Qué produce? Un carácter. Lo saca de ese carácter quieto, de ese carácter pasivo, de esa actitud pasiva, conformista, mediocre, tibia, pesimista, ociosa, perezosa, lo saca. Y nos, y, nos, y nos hace volver ambiciosos. No para nosotros beneficiarnos, ambiciosos por. Beneficiar a otros. Ambiciosos por cambiar la situación del pueblo de Dios. Aleluya. Vemos eso por la palabra de Dios. Por eso, hermanos, que la Biblia hablaba maravilla de su pueblo y nosotros vamos dándonos cuenta cómo va a tomar lugar estas cosas. Entonces dice: Ellos se quedan cerca de los que le temen. Jesús dijo: Donde estuvieren dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso entonces lo hace a Él estar en un mundo. En un mundo que nosotros no podemos ver, que nuestros cinco sentidos no lo captan. Jesucristo está aquí presente. Si pudiéramos estar conscientes de eso. Y recuerden, no solamente aquí, sino cuando usted va caminando por la calle. Donde quiera que usted está. Ustedes que profesan ser creyentes y que temen al Señor. Recuerden, los ángeles de Dios están moviéndose con ustedes. A donde quiera que ustedes están. Ellos observan todo lo que ustedes hacen. Cada pensamiento que pasa por su mente, ellos saben todo acerca de ustedes, por lo tanto, debemos estar conscientes de eso para portarnos bien. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando es la presencia de Dios, hermano, nos pone en acción, pero, pero no nos lleva porque la otra presencia, también el enemigo, produce estas cosas. ¿Cómo sabemos cuál es la presencia que viene del cielo? Operando exactamente la necesidad de lo que la Biblia dice. Pero la otra es nada más emocionándose. Ay, hermano, siento un calor. Hermano, y soñé esto. Uy, hermano, y en mi corazón pienso esto. Y siento esto. Y me parece esto. Eso no es la presencia de Dios. No hay Biblia para eso. Hay que saber reconocer cuál es la presencia de Dios y cuál no es. ¿Se da cuenta? El enemigo trabaja con otras emociones. Nada más. Sin fundamento escritural. Pero aquí hay un fundamento. Un fundamento que alguien debe hacer. Tus este, 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 camellos ¿ve? tienen sed y se crea esa circunstancia y los, de, los demás pudieran haberlo dado agua. Pero es una oportunidad, a ver qué hace. Igual fue con, 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 con Rab. Los dos espías, simplemente ellos no pueden ser derrotados. Pero era una oportunidad creada, que se vean en peligro, a ver qué hace. Rab. ¿Se da cuenta? ¿Y Rab no era su responsabilidad o era su responsabilidad los dos espías? No era su responsabilidad. Pero cuando hubiese oportunidad... No solamente quiso, quiso decirles, vayan, corran, animarlos, corran, corran, no se detengan. No, dijo, venga para acá, yo me encargo. Puso su vida en juego. <laughs> no era su responsabilidad, pero asumió su responsabilidad, sin que era. No era la responsabilidad de Ruth cuidar a Noemí, porque al fin y al cabo ella le dijo, váyanse, pero ella asumió. Es, es una anciana, no tiene nada, ¿quién lo va a cuidar? Yo soy joven, ¿cierto? Puedo tener muchas cosas de bien en, en, tal vez como joven pero pero esta anciana que me habló de ese Dios y de ese pueblo tiene quien cuide yo, yo cuidaré no me apartaré de ti yo cuidaré de ti se da cuenta eso que pensó más allá de una muchacha común lo llevó a ser la gran señora vos estamos mostrando en toda la biblia la misma característica por eso Dios ha decidido el pueblo que será su novia no son la gente que dice, ay, mano, yo soy predestinado, me ven el rapto y se sientan en la silla de la predestinación descansando y que Dios lo haga todo. Muestre eso en la Biblia. No hay ningún tipo para eso. No hay ningún tipo. Esa idea de dónde viene del pensamiento, pues, del hombre, bajo la inspiración de obviamente de que sube del infierno. Pues la que viene de la Biblia, observe cómo, cómo está enfocada. Pues lo prometido, Dice, nosotros debemos ser conscientes de eso. Sí. Cuando nosotros día caminamos vamos entendiendo, cuando vemos un hermano animado, operando en obediencia. Porque hay gente que también se motiva y bajo la influencia de emociones también opera. Pero ya usted se da cuenta, ¿no? Ya usted se da cuenta que nada más es una motivación humana, ¿no? Y que, y, que, y, que, y que si algo por ahí no le dan la razón, se enoja, se molesta. Porque eh, cuando es la presencia de Dios no hay nada de eso, hermanos. Hay humildad máxima, hay templanza, hay piedad absoluta. ¿Se da cuenta? Paciencia. Ve. Puede que hagan tanto y todavía, y todavía le digan eh, y nadie te pidió que lo hagas. Eso no los detiene a ellos. ¿Se da cuenta? Porque a Cristo es como Cristo. ¿O se da cuenta por qué Jesús era, es diferente? Porque era, era, Él era el pecador, Él tenía que morir por su pecado. Él no tenía nada de pecado. Él hizo más de lo que Él, él no lo hizo por Él, lo hizo por otros. ¿Por otros? ¿Quién no era su responsabilidad? Él no pecó, Él no se desobedeció. Él no nació erradamente, pero no contento con lo que era y con lo que tenía, se despojó de eso y se fue más allá de lo que él necesitaba. Se fue a la necesidad de los demás, o sea, de ustedes y de mí. Así es el novio, así es su novia. Son de, su, son de la misma especie, ¿se da cuenta? Son de la misma naturaleza. Entonces. Dice el párrafo 83 Si no estamos conscientes de eso Entonces ustedes actúan de cualquier manera Dice, ¿Por qué nuestra actitud es así? Porque no estamos conscientes de que hay un mundo invisible Que cuando Dios lo encuentra a usted con su palabra Desciende Dios, desciende el cielo a su alrededor Y cuando usted empieza a crecer su anhelo Dice sí, Señor voy a cambiar mi vida, voy a crecer Eso está más allá de su sentir normal Eso no es usted Esa es la influencia que está alrededor de usted Porque si usted capta dice la influencia Usted puede sentir la influencia como Rebeca, ¿se da cuenta? Como Rebeca, esa influencia nos quita el conformismo, nos quita la quietud. No, ya no queremos doblegarnos al pecado, doblegarnos al diablo, doblegarnos al fracaso. Ahora queremos vencer, queremos crecer, queremos ver al pueblo de Dios libre. Ahí está Gedeón cuando se encontró con Dios, salió de la presencia de Dios. Antes de eso, solamente escondiendo el trigo, solo para él. Y es normal porque quiera para él y su familia. Pero cuando salió de la presencia de Dios, ya quería emprender acciones, no solo por él ni por su familia. Ahora quería aprender a emprender acciones por el pueblo de Dios. Oye, oh, hermanos, ¿qué pasa con la influencia sobrenatural? ¿Qué pasa? Causa un impacto que su visión se hace más grande, su deseo se hace más grande, su bondad se hace más grande, todo se hace más grande. Se sale de su pequeño mundo egoísta, egocentrista, que solo vive hablando, pensando y actuando en usted. Y, como, y es terrible vivir así. ¿Sabe por qué? porque no hay nada bueno nosotros, solo vivimos nada más lamentándonos, quejándonos, ¿no? Sí, algunos nada más contando la tristeza que pasamos y no nos olvidamos. ¿Ve? Tal vez como de niños nos fue mal, como, como muchas veces no comimos y nos quedamos sin desayuno algunas veces, uy, hermano, ¿no? Y entonces uno nada más vive tratando de que otros tengan lástima de uno. Y uno dice, ay, hermano, qué tremendo. Y llamamos tremendo nada más al que ha, ha sufrido, se ha dejado de dar paliza por el diablo más. A eso lo llamamos más tremendo. ¿No? Cuando debiéramos llamar más tremendo, pues es como que alguien viniera, uy, hermano, fui a participar en tal campeonato, en tal, en tal competencia y me ganaron, pero a lo máximo me ganaron. Mejor te envergüenza, no digas nada, mejor cállate, ¿no es cierto? Ve, el que cuenta algo es el que ganó, pues algo. Ve. Entonces, entonces es así. Si no hay nada bueno en nosotros que anime, ¿ni para qué acordarnos de lo que no anima? ¿Ni para qué acordarnos de lo que no edifica? prenda a mirar lo que edifica. Por eso, nosotros estamos viendo ese carácter que se necesita. ¿Cómo toma lugar? ¿Se da cuenta cómo toma lugar ese carácter? ¿Ve? Cuando nosotros nos encontramos con la palabra de Dios y la palabra de Dios nos dice, haz esto. Algo pequeño. Tal vez dice, tal vez nos manda el mensaje nos dice, mira la vestimenta, mira el bautismo, tal vez mira algo sencillo. Y usted dice, no, no solo quiero eso. ¿Se da cuenta? Entonces ya me bauticé, ¿y qué más? qué más ahí nomás no yo quiero más que ya te di nada más agua ahí nomás no que no hay algo más que hacer y usted pueda mirar a Rebeca ese entonces estábamos leyendo dice el párrafo 83 si no estamos conscientes de eso entonces ustedes actúan de cualquier manera así que la gente hoy en su mayoría mucha gente no está consciente de la presencia del señor jesús y por eso es que ellos o nosotros tenemos dice estas cosas que tenemos aconteciendo hoy que no son correctas entonces dice, ¿qué nos hace fallar? Nos, la falta de ser conscientes, ¿no? Nos hace falta ser conscientes de la presencia de Dios que está aquí. Cuando nosotros miramos a algunos creyentes, uno que otro, deseando hacer algo, deseando moverse, deseando mejorar su relación con Dios, deseando emprender algo, recuerde, ese simplemente no era el, que el hermano bueno, no es que el hermano adivoso, es la... Se pusieron en ese día tal vez tan sinceros, tan, tan deseosos, y la influencia de, de, de la presencia de Dios es tan poderosa que nos saca. Ya no queremos solamente, ay, hoy día nada más ya barré mi casa, ya lavé mi platos, no. A ver, vamos a barrer la iglesia, vamos a barrer esto, vamos, a... o sea, algo más nace dentro de usted. Eso es la presencia de Dios. ¿Se da cuenta? Usted dice, no solamente soy un cristiano, ahora quiero un testimonio. No quiero no quiero que hablen mal del evangelio, no quiero ser uno más que sume a lo errado. Entonces, lo que lo que eh, lo que hace que la gente falle y que las cosas estén erradas por la, por la falta de que el hombre no es consciente de la presencia de Dios. Párrafo 84. Si tan solo pudiéramos hacer, como dijo David, si tan solo esto, esto nomás dice, como dijo David, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Oh, a mí me gusta eso. El Señor está siempre delante de mí. A donde él vaya le seguiré. Yo soy consciente que donde quiera que yo voy, en otras palabras, David dijo, Jehová va delante de mí. Si solamente entendiéramos eso, dice. Yo va delante de mí. Ay, hermano, mi actitud sería, mi ánimo, mi gozo sería impresionante. ¿Se da cuenta? Entonces, yo va delante de mí y dice: No te dejaré ni te desampararé. Dijo Jesús: Sea aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin. Él no puede dejarnos porque lo prometió. Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas aquí en la palabra de Dios, podemos ver aquello que produce este resultado. Por eso, cuando nosotros miramos aquí en Génesis 24 y vemos cómo ser dice sudó tanto para hallar carácter. ¿De qué está hablando? ¿Qué carácter está buscando? Escucha estas cosas. Está buscando el carácter que produce Dios. El carácter que tiene Dios. Porque no era, no era el carácter. Él no está buscando el carácter humano normal. El carácter que tiene una persona latina, una persona eh, europea, una persona americana o uh, del África, de Asia. No. Él estaba buscando el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que Abraham le había dicho: el ángel va adelante. Entonces dijo: ese ángel, al estar en compañerismo con esa muchacha, esa muchacha tiene que tener cierto carácter. Y ese será un carácter que le interesará lo que es de Dios, aunque no, nunca lo haya visto. ¿Se da cuenta? Esos camellos eran del padre Abraham, aunque nunca lo había visto, pero le interesaba. Y cuando un creyente se da cuenta. Cuando un creyente el Espíritu Santo trata con él, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios a Él le interesa. Así, así Él no sea de ahí, así él, de Él no sea la silla, así de Él no sea, ve usted eh, cualquier cosa, pero todo lo que tenga que ver con el reino de Dios, a Él le interesa. Entonces El entendía eso, dice, ¿cómo hay el carácter? ¿Qué carácter estaba buscando? El carácter de Dios. El carácter de Cristo. Observe. Permítame mostrar un poco acá. Escogiendo una novia, mensaje escogiendo una novia, párrafo 61. El mensaje escogiendo una novia, el párrafo 61. Oh, hermano, yo estoy seguro que cada uno de nosotros nada más queremos entender cómo operar nuestra vida cristiana. Queremos ser conscientes cómo Dios está operando, cómo se está moviendo. Él no va a venir a gritarnos, pero su presencia dentro de nosotros, cuando usted empiece a tener un deseo, un hambre, una sed, ¿ve? Por, por, por hacer más de lo que realmente nosotros jamás hemos hecho. Porque nunca... ¿Usted cree que siempre era así Rebeca? No. Tal vez ella era muy ociosa. Tal vez decía, ¿y mi hermana por qué no lo hace? Tal vez siempre discutía con mamá. Pero cuando de pronto llegó ese ángel fuerte, todo cambió en ella. ¿Sabes qué hermana anda, descansa, deja eso? Que ¿Qué le miraban toda rara? ¿Y ahora qué te pasa? ¿Eh? Tal vez ni le tocaba a ella ir al agua. Tal vez le tocaba a su hermana. Oye, hermana. Oye, pues ya te toca el agua. Por favor, déjame, yo voy por ti. Sí, anda. Está bromeando. Sí, anda. Y se iba. Pero fuera de eso, ¿y tú por qué no haces? Yo ya hice ya. Y cuando ustedes encuentran la presencia de demonios, ¿cómo es? Hermano, ¿por qué haces esto? ¿Y cómo fulano no nos lo dice nada, que también hace más mal? ¿Siempre mirando? El diablo hace mirar a Dios, otro diablo. ¿Te das cuenta? Pero cuando viene la presencia de Dios, oh hermano, ¿qué más hay para hacer? Él siempre está mirando, Él siempre tendrá la misma actitud de su Señor. Porque Cristo, buscando hacer todo aquello que no era por su necesidad de Él, era por la nuestra. Esa misma, ese es el mismo efecto que produce cuando Dios lo visita a usted. Usted ya no quiere estar con obras cruzadas, algo quiere hacer. Algo siempre está pensando y a nada le ata. No habrá excusa de distancia, no habrá excusa de, de nada, de nada. La fe no encuentra obstáculos. Entonces, observe. Dice el párrafo 61 del mensaje escogiendo una novia. Ahora, recuerden: un hombre y su esposa son uno. ¿Se unirá usted a una persona como esa? Si lo hiciera, ciertamente defraudaría la fe que yo tuviera en usted. Hablando de una mujer de mala vida. Y luego, y luego dice. ¿Qué tal Dios uniéndose a algo como eso? Una común prostituta denominacional piensan que lo haría. Teniendo la apariencia de piedad, manejando la eficacia de ella. Él nunca lo haría. Escuche: Ella debe tener el carácter de Él. Ella debe tener el carácter de Él en ella. El carácter de Él en ella. Como por eso Eliezer dice: Buscaba carácter. ¿Qué clase de carácter buscaba Eliezer? El carácter de Él pues él sabía, el ángel fuerte ya está con la muchacha ya, ya está tratando. ¿Cuál será? Ahora cómo la hallo. Si el ángel fuerte está tratando, si Dios se está tratando con ella, entonces ella tiene, tiene un carácter diferente de las demás muchachas. Es como Dios. Yo solamente le voy a decir una cosa, pero cuando de pronto va a mirar que aquí no solo tiene sed ser ella va a mirar que también aquí hay más con sed, más gente con sed, más camellos con sed, y a ella le va a interesar todo aquello que esté en necesidad. Lo va a ser su responsabilidad, porque ese es Dios. Dios administra todo. No solo dice, piénselo, a Dios a quién le va a decir, Yo administré el mar. A ver quién se carga de la nieve, quién se va a encargar si es la fuente de todo y por él subsiste todo. ¿Se da cuenta? Así es Rebeca, dice, ¿y tú por qué haces eso? Es que tengo que hacerlo. ¿Quién quieres que lo haga? No era cuando Dios descendió allá a Anram, era no? Y la esposa le decía, pero pero, pero, pero. Déjalo a los jóvenes que hagan eso Ya tú descansa pobrecito Pero no lo hacen Ellos no lo hacen Y alguien tiene que hacerlo ¿Pero por qué tú? Pues alguien tiene que hacerlo Alguien tiene que hacerlo ¿Y sabe qué? Dios descendió a encontrarse con ese hombre Que actuó de esa manera Dijo tú, pues tú vas a ser ese ¿Se da cuenta? Tú vas a ser ese que va a traer el libertador Porque él asumió la responsabilidad cuando María creyó esa escritura, pues Dios descendió a ella. Oye, María, qué bien que creíste. Pásala a una amiga, dile por ahí a ver quién la acepta. No podía porque ella era la que le interesaba esa escritura. Y yo no podía enviar la promesa por otros porque era a Anran que le interesaba esa promesa. Ay, hermano, por eso es ese. cuando dice el Espíritu Santo quiere venir a usted para hacerlo a usted muy útil. Que cuando le vean a usted, ¡ahí está la solución! Ahí viene la solución. Ahí viene la ayuda. Ahí viene la fuerza. Ahí viene el ánimo. Aleluya cuando le vean a usted oh hermano las sonrisas empiecen a verse de alegría al verla a usted Porque eso es lo que hará el Espíritu Santo de cada creyente Es lo mismo usted puede estar aquí tal vez mirando de repente queriéndose deprimir o algo Cuando de pronto mira un hermano por ahí que aparece en la pantalla ese mi hermano dice. Y al solo hecho de verlo basta ahí está alegría, ánimo, viva victorioso y el tan solo hecho de vivir victorioso será una gran fuerza para cualquier creyente en donde quiera que esté. Aleluya. Ponerse cuenta. Entonces, él es el que buscaba el carácter de él. Sabía, sabía que el ángel entonces no va a buscar el carácter. Si sí, yo he dicho, sí, por ahí voy a enviar un cananeo. Yo voy a buscar el carácter de una cananea. Pero dijo, dijo, el ángel de Dios irá. Entonces, él buscó el carácter de Dios. Por decir, la novia tendrá el carácter de él en ella. Entonces, la verdadera y real iglesia nacida de nuevo debe tener el carácter que estaba en Cristo. Porque el esposo y la esposa son uno. Y Jesús hacía solo lo que agradaba a Dios. Cumplió su palabra y manifestó su palabra. Su novia tendrá que ser de la, de la misma clase de carácter. ¿Se da cuenta? Pues estamos hablando de estas claves. no Estamos hablando de estas claves. Satanás busca acabar con este tipo de carácter. ¿Qué es? Que la gente se vuelva conforme. Que nosotros nada más estemos mirando. ¿Qué más hace? Si alguien hace algo, yo hago algo. Si alguien no hace nada, yo tampoco hago nada. Y de esa manera, revelación no puede venir. Lo cual es fe. Fe es revelación. Rápidamente. Rápidamente. Mensaje, la más grande batalla jamás peleada. El párrafo 89. Aleluya. Párrafo 89. Es poderoso. No se vaya a olvidar de eso jamás. Póngalo en práctica. Vaya y corra y póngalo en práctica desde este momento. Esto va a aclarar todo lo que hemos venido diciendo. Párrafo 89. Dice: Pues eso es lo que ha sucedido hoy con nuestra fe pentecostal. ¿no? La fe que fue derrotada. ¿Qué ha pasado? Hemos permitido que muchas de las cosas le estorben. Estorben a la fe que nos ha sido enseñada. El estorbo a esa fe. Hemos permitido que Hemos permitido demasiadas cosas ¿Por qué? Por estar mirando ¿Cómo? A otra persona ¿Qué es lo que estorba la fe? ¿Qué es lo que estorba que Dios sobre con usted? Porque usted está mirando al otro Si el otro avanza Bueno habrá que hacer algo Si el otro no hace nada Bueno no hay nada. Hermano ¿Y qué pasa? No nadie hace nada ¿Qué quiere que yo no me haga solo? Hermano ¿Y? Todos están tranquilos, a nadie le importa. ¿Y qué quiere que, que haga? hermanos Dios, si Dios toma la vida con uno, Dios puede hacer paradojas. Pero dice, ¿qué nos detiene? Tan rápido ponemos la mierda en otro. Si el otro hace, si el otro no hace, si el otro se mueve, si el otro no se mueve. Y de esa manera el carácter de Dios no puede venir, porque el carácter de Dios quiere manifestarse en usted a independiente de lo que con lo demás pase. Es eh, glorioso cuando uno encuentra estas cosas. Por eso yo no, yo, yo, yo si yo empiezo a mirar a alguien y si yo empiezo a mirar a otros predicadores, será alguien que esté avanzando más. Pues Alguien nada más que jala hacia abajo y busca hacer retroceder, ni para qué escucharlo. Porque eso va a opacar mi fe. Eso va a impedir que yo sobre mí. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es el secreto? Dice, por estar mirando hacia otra persona. Observe, qué bueno, qué bueno que fuera otra persona que avanza. Mire, mire, párrafo 90. Y el diablo. Ese es Satanás. Cuando el diablo pere en alguien, dice, Satanás, el diablo siempre está queriendo señalarle a usted las fallas de alguien más. Siempre, siempre. Cuando es Satanás obrando, por eso, cuando, es la, cuando estamos caminando bajo la presencia de Dios, siempre nuestros ojos están apuntados a lo que están adelante, avanzando. Pero cuando estamos caminando bajo la influencia de demonios, es el mundo que no vemos. El mundo que no vemos, el mundo de Dios y el mundo de demonios. Y cuando nosotros caminamos bajo la influencia de demonios siempre estamos mirando a alguien que falla para justificarnos que nosotros no estamos igual, estamos un poquito tal vez mejor. Y si, y, y si no, no, pero igual el otro hermano, igual yo estoy, yo estoy igual que él. Y como Fulano no le dicen nada, y como el otro también hace eso, y como el otro, eso es renunciar a la fe, eso es. Simplemente rechazar a Cristo. ¿Se da cuenta? Pero el carácter... ¿A quién vio Rebeca haciendo lo que ella va a hacer? A nadie. Cuando caminó sola y como no había a quien le dé mal ejemplo, si había habido otra muchacha, Oye, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dar con sus camellos? Tonta, ¿y cuánto te van a pagar? ¿Te ha pedido que lo hagas? A ver, ¿qué te van a dar? No, nada. ¿Y qué gratis vas a hacerlo? ¿Se da cuenta? Ay, hermano, pero la recompensa era tan. Y a veces nosotros nos detenemos porque solo estamos mirando a ver cuánto va a ganar. ¿Y cuánto saco yo? ¿Te das cuenta? ¿Qué tal si Rebeca hubiese, eh, si hubiese mirado cuánto va a ganar? Nunca hubiese dado a los camellos. ¿Y sabe qué? Nunca hubiese sido la gran señora de Isaac. ¿Qué tal si Ruth hubiese, hubiese primero dicho: A ver cuánto gano yo? hubiese ido, hubiese sí, ido, porque porque no tenía nada para pagarle. Bueno, hubiera dicho, esta anciana es millonaria, va a cuidarlo, y cuando se cuando tal vez se muera me deja una herencia. Pero no tenía nada. Ella sabía que no tenía nada. Lo había perdido todo. Empezó a esperar: no, no importa, si no hay ganancia, la cosa que y habló del Dios verdadero y del pueblo verdadero. Ese era de más valor para ella. Mire, dónde? Lo colocó. Por eso dice, ¿qué es lo que opaca la fe? Estamos mirando a otros. ¿Y a quién miramos? A las que tienen errores. Satanás siempre nos mira a ver, a ver quién tiene errores. Y ahí se míralo. Para justificarse. Usted nunca se justifique. No. La justificación desaparezca de su vida. Eso sáquelo. Eso sáquelo de sus archivos. Si usted falló, si hace algo mal, no, hay, no justifique. Simplemente que usted está mal. Y está mal. Y si está mal, está mal y debe cambiar. No, es que también Fulano, es que esto, es que lo otro. Cuando usted se justifica, es imposible que cambie. Ya no cambiará. Pero cuando usted rápido, dice: Sí, está mal, listo. Uno dice: Mira, esto está mal. Ah, no, sí. Ve. Tal vez le dice: ¿Y cortaste mal esta madera? No sé, yo lo corté bien, ¿qué habrá pasado ahí? La madera, no sé qué se habrá cogido, no sé. Mira, qué raro. Esa madera está fea, no vale, esa madera, porque. Mira. Y no sale nada de la medida que yo lo corto. Mentira, la madera no tiene nada que ver, es uno. ¿Se da cuenta? Oye, pared, ¿por qué está así? No sé, yo lo puse bien. ¿Y por qué el bloque se habrá movido? No sé. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿O esa cerámica? No sé. Yo lo puse dejé bien. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿O esa ventana? No sé. ¿Ve? Y así nos justificamos. Cuando una persona camina bajo la influencia de Dios, ¿se acuerda cuando estaba bajo la influencia de Dios Judá? ¿Qué dijo? con qué nos justificaremos se da cuenta esas son las claves usted puede tener justificación es que yo soy así como un pastor un predicador yo estaba hablando así hermano porque muchas cosas le digo está mal así no debe ser ¿Ve? usted debe aprender a respetar usted qué cree que es cualquier cosa predicarle a la gente tiene que respetar eso ¿Ve? y usted tiene que poner en serio su, hablar las cosas sin poner clara con su familia ¿Ve? con sus hijos y todo porque qué? ¿Cómo? ¿Cómo por dar gusto a sus hijos va a estar malogrando el testimonio con el pueblo de Dios? Pero hermano, tienes que entender que nunca tuve un ministerio que me aconseje, que me enseñe, que me instruye, hermano. Yo tampoco le digo cuál es el problema. Para eso tiene el mensaje. No es lo que uno fue para justificarse. Es la decisión valiente que tiene que tener. Sí, 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 lo voy a hacer. Pero nunca lo hizo. Entonces el profeta dice: caminamos bajo la influencia de Dios, siempre estaremos mirando. Bajo la influencia de Dios estaremos mirando los éxitos de otro. Para aprender cómo hacerlo. Bajo la influencia del diablo, siempre nuestros ojos estarán abiertos a los errores del otro. Y usted decide en dónde caminar, bajo qué compañerismo invisible vivir. Porque puede que en el compañerismo natural, usted se cuida, no quiere nada de lo falso en el natural. Pero ¿qué en el espiritual? Entonces, ¿cómo yo sé que estoy en el compañerismo espiritual errado cuando solamente estoy, que miro a todos los que se equivocan? Todo lo, todo la, todos los errores, estoy aquí, yo rápido estoy viéndolo. Mi ojo está rápido a los errores. Pero cuando usted caminando bajo la influencia de Dios, sus ojos estarán abiertos a todos los aciertos de los que lo acertaron, a todos los éxitos de los que lo lograron, siempre estarán abiertos hacia arriba de usted. Observe, el diablo siempre está queriendo señalarle a usted las fallas de alguien más, pero él intenta mantenerlo a usted alejado del verdadero testimonio, que es genuino. ahí está. Intenta mantener a usted alejado del verdadero testimonio, pero siempre haciéndolo mirar a lo que está mal. Ah, hermano, usted Si ve a alguien a alguno todo flojo o algo, simplemente entender, esto no es para ser mi ejemplo. Esto es para yo crecer y cuando pueda tener fuerzas, voy a venir a jalarlo también de esa condición. Pero este no es mi ejemplo. Este no es mi compañerismo que hoy necesito. Porque a veces uno dice, hermano, pero hay que ser luz, hay que jalarlos. Jalarlos si ni tengo ni la fuerza ni para mí, voy a querer jalar a otros. Tengo que ser sincero con ello Hay momentos que yo necesito ser jalado, pues hay que dejarme jalar. Y una vez que soy fuerte, ahora puedo ya ayudar a otros. Debo ser sincero con eso se da cuenta entonces dice que el diablo siempre está queriendo señalar a usted la falla de alguien más y él intentará mantenerlo alejado del verdadero testimonio que el por eso cuando usted ya sabe las claves siempre manténgase mirando mirando y atento a seguir el ejemplo y aprender con humildad si alguien está en un nivel mejor que usted sea sincero para reconocerlo y empiece a mirar cómo ha llegado ahí cómo lo ha hecho y vaya apéguese y, y avance ¿Se da cuenta? Esa es la influencia de Dios. Entonces el profeta empieza a mostrarnos aquí, ¿ve? Él intentará mantener alejado el verdadero testimonio, que es genuino. Él lo enfocará hacia algún hipócrita siempre. En algún momento dice que este hipócrita que ha salido personificando alguna cosa. Él no lo logró porque tan solo está personificando. Entonces mira, mira fulano, pero mira fulano. ¿Se da cuenta de lo que debemos siempre enfocar en nuestra atención, en nuestro tiempo, nuestro interés? Hermano, mire gente valiente, mire gente vencedora, porque aquello que usted mira, eso pasa a usted, aquello a que usted presta atención, eso pasa a usted. ¿Acaso no mira cuando la palomita empezó a mirar a la serpiente? Simplemente no podía escapar de eso, iba a terminar en la boca de la serpiente. Pero si aparta su mirada de ahí, esos ojos de esa serpiente no tienen nada que ver con ella. Entonces el diablo busca jalarnos a través de poner nuestra mirada, dice: ¿Cómo Satanás trabaja? Que miremos a alguien que no logra nada. ¿Sí? Moviéndonos siempre mirando a alguien que no avanza, alguien que no logra, alguien derrotado, alguien que fracasó, mirando eso. Pero usted quiere, dice, ser diferente y, y el Espíritu de Dios se mueve y caminar en el compañerismo celestial, empiece a mirar siempre gente que llegó. Si no tiene a su alrededor mirar gente que avanzó, pues mire los de la Biblia, pues. ¿Sí? Mire a Daniel, acérquese tanto, conozca cómo avanzó. Entonces estamos mirando cómo este carácter que Satanás busca aplastar en la edad de Esmirna y hacerlos pobrecitos y dar lástima. ¿Cómo la gente llega a esa condición de pobrecito? Mirando a otro pobrecito que no puede vencer nada. ¿Se da cuenta? Mirando a otro pobrecito que todo desde lo derrota. Así llega a ser igual. Donde está su mirada terminará siendo. Donde usted está su mirada, donde está, está su pensamiento, eso terminará siendo. Piense en los que lograron. Si quiere mirar un ejemplo, piense en los que lograron algo. Piense en los que avanzaron. Piense en Daniel. Piense en Isaías. Piense en Jeremías. Y si tiene hermanos aquí alrededor, Piense en los que han legado un poquito mejor que usted. Iguales en el trabajo. Sea humilde, pero si no se intercambia. Yo así soy, así es mi estilo, así me hizo Dios. Oye, hermano, lo que estamos aquí todos cerrados. Todas las cosas deben ser hechas nuevas. Hay que ser humildes para avanzar. Satanás buscará traer a esa Realidades ve usted? Para aplastar la fe. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, podemos ver el plan de Dios, cómo es que viene es en este carácter. Un carácter poderoso, ¿no? ¿Cómo vino? ¿Cómo, ¿Cómo la buscó Eliezer? Eliezer sabía. El ángel va a ir. Y el creyente sabe. Y el predicador también debe saber. ¿Se da cuenta? Debe saber. ¿Cómo sé cuál es la novia? Debe saber. Dios ha hecho una promesa. Aquellos que son la novia, ese ángel irá con ellos. Y trabajará. ¿Se da cuenta? Y cuando la palabra llegue a ellos, va a estallar una explosión de deseos de no quedarse con los brazos cruzados, deseos de querer lograr un testimonio, sinceridad, fidelidad, entendimiento, sabiduría, poder de Dios, para, ser, para dejar en alto y, y, y honrar el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Solamente, nada más para leer un poquito aquí, el párrafo 400 de la más grande batalla jamás peleada. Párrafo 400. De acuerdo, no se olvide de eso, por eso le digo, vaya y practique eso. Sea sincero, sea sincero. Aquí en nuestro medio hay gente que son dignos ve y son dignas de nosotros mirarlo, porque han logrado algo ya. ¿Se da cuenta? Y aprender, y cuando usted llegue ahí, pues mire otros que están más alto. ¿Se da cuenta? Y usted dice: No, ah, es que no hay nadie a mirar. miren todos los de la Biblia, pues. Pero si tiene la fe para llegar directo a los de la Biblia, llegue ahí, yeah, yeah, pues de una vez. ¿Se da cuenta? Pero ¿cómo es, ¿cómo es que trata el Espíritu Santo? El Espíritu Santo siempre viene a enfocarnos y hacernos mirar lo, el éxito, la victoria, el poder. Y el diablo viene a hacernos mirar la derrota. Si no puede hacerlo mirar la derrota de otros, le hará mirar la derrota de usted mismo. ¿Sí? Le hará mirar las tristezas y las, los sufrimientos de usted mismo. Pero si es Dios, Dios nunca le hace mirar lo que no le da gozo, lo que no le da alegría, lo que no le da libertad. Dios le hace mirar siempre aquello que trae amor, gozo, paz, paciencia, divinidad, bondad, templanza, mansedumbre. Dios no mezcla las cosas. ¿Se da cuenta? Dios no es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando entendemos estas cosas, ya sabemos cómo operar. Párrafo 400: Ven su ataque. Hablando del diablo, del ataque del diablo, ven su ataque. Miren. Escuchen bien, terminando con esto. Su ataque es ¿qué? Hacer descreer la palabra de Dios. Ese es su ataque. Ahí lo tienen. Pueden ver la más grande batalla jamás peleada, porque solo existen dos fuerzas, Satanás y Dios. ¿Y cuál es el arma de Satanás contra usted? Es tratar de que usted no le crea a su propia arma, él lo desarma. ¿Se da cuenta? Cuando dice es que lo que, lo que la, las instrucciones de la palabra de Dios ya no lo tomamos interés. Por eso cuando nosotros venimos y entendemos la instrucción de la palabra de Dios Sabemos en qué pensar, qué mirar, qué entender, en qué estar atentos Y usted es humilde para seguir simplemente Pero cuando el diablo trabaja le hace que usted sepa pero que no le preste atención Usted escuchó, ya escuchó, se va y no trabaja con eso Le hará descreer el arma, que usted suelte su arma Que usted suelte, si usted toma estas cosas, por eso le digo, va que practíquelo Pero cuál es el trabajo de Satanás, que usted se olvide de eso Que usted no vuelva y lo repase y que no trabaje con ello. Y que ya no se deje jalar a lo errado. A, pensar, a, a, a mirar gente que no avanza. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la batalla? ¿En qué consiste? En que usted, de repente, el diablo no puede evitar que usted conozca. No puede evitar que se mantenga de repente ya libre de la ignorancia. Pero una cosa luchará. Cuando ya usted conoce, entiende y sabe, entonces él va a venir a usted a hacerle que no lo ponga en práctica. Rápido usted debe investigar mirar siempre En qué estoy pensando hoy día a ver en qué Estoy pensando sí, Estoy pensando que mal me fue la vez Espera, espera eso no me trae triste, no me Trae gozo deja eso, eso no me conviene Eso me jalará al mundo donde Satanás Quiere verme como Esmirna pero yo quiero Pensar en la victoria quiero pensar eh, Entonces en quién puedo pensar no hay Nada bueno tal vez eh, no hay nada bueno en mí. pues pensemos en lo que hay bueno Tal vez en Daniel, tal vez en Isaías, tal vez En hermano Abraham, tal vez en Pablo Se da cuenta tal vez en, el, en los siete sellos En Edades en cualquier parte que nos anime. Otra vez en hermanos que nosotros ya conocemos, que han dado unos pasos adelante. Son claves. Son claves para que venga a tomar lugar estas cosas. Cuando yo me estas cosas, tengo mucha expectativa. Le creo a la Biblia. Le creo a la Biblia. Y sé que el cielo y la tierra pasará. Pero esta mujer virtuosa, Dios ya lo vio. Ya lo vio venir a escena. Aleluya. Y Dios, rico en misericordia, le dio una visión al profeta. De la novia marchando otra vez. ¿Cómo la de Pentecostés? No como la Odisea, no como la de Lutero, Wesley, no, 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 sino como la de Pentecostés. ¡Qué promesa! Aleluya. Entonces, es, traer, es tratar de que usted le descrea su arma. Y es ahí donde lo desarma. ¿Ve? Entonces dice, escuchen, si él puede lograr que usted descre descrea el calibre de su arma, o, o si no, que, que le pierda... Interés y entendimiento al poder que hay en la palabra, si usted lo pone por obra, si Satanás si logra, logra hacerle a ustedes creer el poder que existe en esas verdades, si usted lo opera y le hace pensar, no, no será nada, sigue tu vida normal. Si él logra eso, si él logra hacerle a usted creer que su arma no tiene poder suficiente, Él lo habrá desarmado a usted. 402 dice: Miren, Él lo habrá desarmado. Cuando logra que ustedes crean esa arma, cuando usted la deja caer, ahí termina su pelea de usted. Ahí termina su pelea. Usted queda vencido, pero empuñe esa arma bien. No la baje. Aleluya. ¿Se da cuenta? Oh hermanos, el diablo planifica una terrible desgracia para el pueblo de Dios, una terrible derrota. No, pues nosotros planificamos la victoria porque tenemos el plan de Dios para nosotros. Aleluya. Y queremos operar en ello. Como hijos obedientes, como hijos obedientes, como niños que aprenden de la palabra de Dios, vaya y ponga en práctica. Trabaje con estas escrituras. Y usted volverá diferente a la próxima reunión. Porque no se necesita años No, no, no tenemos, no operamos en esperanza En fe Y cuando usted se coloca, solo una noche esa vara seca Sin vida, pero bajo la gloria de Y esta es la palabra, esta, esta es la real gloria de La palabra de Dios Ayer el tipo, pero aquí es la realidad Aleluya Shekina en el lugar santísimo Es la palabra de Dios Llevando a nuestro corazón Y así si es que, entre en esa realidad Vamos a parar ahí por el tiempo Que Dios lo bendiga a cada uno de los hermanos Aleluya y vamos a orar para dar gracias al Señor. Trabaje en la palabra de Dios. No, como dijo, no solamente seamos eh, oídos o olvidadizos, sino entremos en operar la palabra de Dios y usted verá el resultado. No se desanime. No es, hermano, la cantidad de gente con la que usted camine, no es la distancia, no es el poder económico, no es el poder intelectual, no es lo alto, lo grande, lo profundo, lo joven, no. Simplemente es seguir la instrucción, no soltar el arma, seguir la instrucción de la palabra de Dios. Como un niño, va y pronto lo practica. En práctica, trabaje con ella, vuelva, lo vuelva a leer y, y administre de ahora en adelante su enfoque. Su enfoque, recuerde, Satanás lo enfocará hacia los errores de otros. ¿Para qué? ¿Usted termina siendo igual o peor? Lo que usted mira, así será. ¿Qué quiere ser lo que usted mire? Si usted ve a un hermano... Que no está viviendo una vida errada No es por menospreciarlo Ni nada por el estilo Pero usted diga Yo no quiero ser como él Yo tengo la confianza Que él cambiará un día Pero ahora no quiero ser como él está Cuando de repente algún día sí quiere ser como él Llegue a ser Pero hoy, no, hoy por hoy no Hoy quiero ser tal vez Como este hermano acá Que ya llegó un poco más alto Pues voy a acercarme un poco acá Lo que usted mira Ahí terminará siendo Sepa que mirar Sepa en qué pensar Sepa de qué hablar Sepa en qué actuar Que Dios lo bendiga Vamos a orar Gracias, Dios Todopoderoso, por la, tu bondad para poder, Señor, estar pasando un tiempo alrededor de la instrucción de tu palabra. Eh, es infinita, es gloriosa, es todopoderosa, ilumina nuestro entendimiento, da fuerza a nuestra fe. Señor, abre nuestros ojos, eh, nuestra alma se llena de gran provisión y día a día, Señor, podemos quitarnos el concepto, Señor, idólatra, de que tú estás encorralado tal vez en un lugar físico eh, o tal vez tiene el monopolio sobre ti algún hombre o algo. Tú estás disponible para cada corazón valiente, que esté dispuesto, Señor, a vivir bajo tu influencia, que esté dispuesto a ser positivo, que esté dispuesto a salir de lo negativo, que esté dispuesto a ser solo positivo en actitud, en lenguaje, en pensar, en actuar, en ánimo, en todo, Señor, que sea positivo. Oh Padre, confiando en ellos, Señor, que tu palabra trabaja para eso, gracias te damos por estos proyectos que hemos tenido y confiando que nunca volverá vacía tu palabra. Muchas gracias por todo eso en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Que Dios lo bendiga a cada uno. Hallelujah.